Hola a tothom, som la Mònica, que sóc R4 d'Oftalmologia. I jo sóc la doctora Marta Castany, adjunta d'Oftalmologia i de subespecialitat de glaucoma. I coincideix que sóc la tutora també de la Mònica. Si voleu, bueno, havíem pensat, no sé, tenemos que hablar en castellano, ¿no? Quizá para que hay gente de fuera. Pues teníamos pensado primero presentar un vídeo y después pasar a una presentación PowerPoint donde podemos comentar aspectos del servicio y tenéis aquí a residente para que os diga los detalles más prácticos que seguro que es lo que más os interesa y podéis hacer también preguntas y estamos aquí para contestarlas. Muy buenos días a todos, soy el jefe de servicio del Hospital Universitario Vallebrón y os queríamos dar una bienvenida y una acogida en nuestro servicio. Somos un servicio muy grande, probablemente el más grande de Barcelona. Tenemos 29 adjuntos y 16 residentes, pero yo creo que está la proporción muy, muy compensada y tenemos un compromiso con la docencia de los residentes muy importante. Tenemos una formación teórica realmente espectacular, prácticamente todos los días hay sesiones clínicas a primera hora de la mañana. Una de estas sesiones la hacen los residentes, es decir, que es muy bueno para la formación y para aprender a presentar en público. Y tenemos sesiones de glaucoma, de retina, sesiones generales dos días a la semana, neurooftalmología, o sea, realmente es muy completo. También tenemos una práctica quirúrgica muy importante, operamos unas 8.000 pacientes al año y esto es en tres quirófanos de mañana y de tarde más otro quirófano que tenemos para hacer cosas de anestesia general a nivel de oculoplástica y de órbita. Y también ahora hemos tenido una adquisición de unos servicios de simuladores quirúrgicos que realmente yo creo que ayudan mucho también en este tipo de práctica. Es un gran sitio para formarse, porque como mínimo, y eso sí que todos los residentes que pasan por Valle, cuando sales, cuando acabas, eres capaz de llevarte una consulta y un quirófano de cataratas, aunque sean complicadas, perfectamente solo. Estoy muy contenta por haber escogido la especialidad de oftalmología en el Hospital Vall-d'Hebron. Se realizan muchas operaciones, hay muy buen ambiente de trabajo y otra cosa positiva es que en las guardias siempre estás acompañado de un R mayor, del que se aprende mucho. Y nada, deciros que seguro que estaréis contentos con la lección, así que mucho ánimo y enhorabuena. Bueno, nos han dicho que ha habido algún problema técnico con el vídeo que están intentando solucionar para poner el sonido. Realmente podíais leer las diapositivas donde veíais los números, pero lo interesante era tener la opinión del jefe de servicio, de los residentes y de un ex residente que actualmente es adjunto, que os explicaban pues, sus experiencias personales. Simplemente, yo quería destacar como puntos fuertes, ya habéis visto, ¿no? Que sí, sabéis que es un servicio muy grande, tenemos una actividad asistencial y quirúrgica muy elevada y opciones de investigación, tanto opciones clínicas como básicas. Realmente lo que nos preocupa y lo que nos mueve es que los residentes tengan una formación integral, estamos subdivididos en especialidades y rotan por todas las especialidades y habitualmente dos veces durante la residencia, es decir, para tener una visión de lo que es una subespecialidad, ya sea glaucoma, córnea, retina, cuando eres muy, muy pequeño, diríamos, y cuando vas cogiendo
ya una formación y cuando puedes tener una opinión personal y una actividad quirúrgica más alta cuando son R's mayores. Deciros que hay muchas sesiones y también hay, como hemos dicho, actividad quirúrgica en la que participáis desde el primer momento. Yo creo que esto es un punto realmente importante y que os hace que os integréis enseguida en nuestro servicio. Y Mónica, os quería comentar unos aspectos muy prácticos, ¿no? Sí. De la residencia. A ver, sí, pues, un poquito lo que preocupa, ¿no? El tema, lo que siempre se pregunta. Las cirugías, como decía Marta, es un hospital que se opera muchísimo desde ser muy R pequeño y se opera de todo, no solo cataratas, que eso es algo que preocupa y se pregunta mucho. Luego el tema de las guardias, somos el único hospital que en oftalmo hacemos desde el principio guardias de oftalmo, no hacemos guardias de general ni de puertas, y somos dos resis por guardia siempre, uno pequeño, o sea R1 y R2, y uno mayor que es R3 o R4. Entonces, esto está muy bien por el tema de la formación. Primero, que no estás solo, bueno, solo no estás, pero no eres como el responsable hasta el R3, y también fomenta mucho el ambiente entre resis. Tenemos un grupo que hay muy buen ambiente, hacemos muchos planes fuera de la residencia y siempre tienes a alguien pues, que puedes preguntarle las cosas si tienes cualquier problema. Y además también hay mucha, muy, muy buena relación con los adjuntos, que siempre están pues, muy disponibles a ayudar. También es importante el funcionamiento de las consultas. El residente está pasando la agenda del adjunto, están los dos juntos pasando la agenda en cubículos comunicados, como veis en esta foto. Entonces es muy fácil ir a preguntar al adjunto y ir comentando los pacientes. El tema de los congresos es bastante fácil poder ir a congresos y presentar cosillas que se vayan haciendo en el servicio, y se puede hacer rotación externa. Algo que también hemos dicho antes es que aquí en pediatría también rotamos en el mismo hospital, que esto es, bueno, es importante, hay quien lo verá como un punto fuerte y otros que no, pero se rota aquí en pediatría también en el mismo centro. Entonces, bueno, aquí tenéis algunas imágenes de las guardias, lo que os decíamos, que hacemos muy, muy buen ambiente. Y nada, un poquito lo hemos dicho todo en la presentación. Entonces, daremos una charla que podréis interactuar y preguntar en directo, que durará un poquito más que esta, el día 11 a las 7 de la tarde, y nos podéis contactar por mail en el mail oftalmovebron@gmail.com para que os pasemos el link para que os podáis conectar a esta reunión y poder hablar con los resis un poquito de todo. Y creo, Marta, que... Bueno, tener en cuenta que quien quiera elegir oftalmología, pues realmente que sepa que es una especialidad con... que nos interesa muchísimo la cirugía, ¿eh? Y aquí tenéis opción realmente de poder crecer en este aspecto. Y también un detalle que no sé si os es importante, Mónica, que sería lo del ambulatorio. Sí que tenemos actividad en el ambulatorio, pero los residentes no van. Esto también son preguntas que a veces nos hacéis, ¿eh? Y bueno, nada más. Esperamos a ver si vosotros nos preguntáis algo para aclarar alguna duda. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué tanto afecta el tema del idioma? El tema del idioma, bueno, no afecta porque tenemos resis de todas partes un poquito y nada, se habla en catalán, en castellano, en lo que se quiera, y todo el mundo se adapta a lo que sea, la sesión es igual, así que no afecta de ningún impedimento. Pues el tema de la implicación del residente, se le permite operar desde el principio, o sea, poquito a poquito, pasito a pasito, desde el principio pues, se empieza a lavar y ya desde el principio de estar en quirófano empieza a hacer pasitos y pues dependiendo de cómo se va evolucionando, pues se va haciendo más rápido o más lento, pero desde el principio se va operando. La idea justamente es que sea todo... seguro para el paciente y para vosotros, que os sentáis, o sea, bien apoyados y que no tengáis miedo ni tengáis disgustos. Por lo tanto, vamos paso a paso
cada uno sigue su velocidad y todos acabáis operando muy bien. Por lo tanto, desde el primer día o el primer mes empezáis a hacer alguna cosa y vamos creciendo poco a poco. Y una vez acabada la residencia, si tenemos opciones de trabajar aquí como adjuntos, pues depende mucho de las plazas, pero justamente en el vídeo el doctor Oliveras era un ex residente que se ha quedado como adjunto de oculoplástica. Es decir, que siempre que se pueda, sí, se da prioridad, se intenta. Ah, mira, que nos dicen que ahora podemos pasar el vídeo, pues lo pasaremos pasamos. Un momentito. Sí, para escuchar. La presencia del presidente es muy importante. Tenemos una formación teórica realmente espectacular, prácticamente todos los días hay sesiones clínicas a primera hora de la mañana. Una de estas sesiones la hacen los residentes, es decir, que es muy bueno para la formación y para aprender a presentar en público. Y tenemos sesiones de glaucoma, de retina, sesiones generales dos días a la semana, de oftalmología, o sea, realmente es muy completo. También tenemos una práctica quirúrgica muy importante, operamos unas 8.000 pacientes al año, y esto es en tres quirófanos de mañana y de tarde, más otro quirófano que tenemos para hacer cosas de anestesia general a nivel de oculoplástica y de órbita. Y también ahora hemos tenido una adquisición de unos servicios de simuladores quirúrgicos que realmente creo que ayudan mucho también en este tipo de práctica. Muy buenos días a todos. Soy el jefe de servicio del Hospital Universitario Vall d'Hebron y os queríamos dar la bienvenida y una acogida en
servicio. Somos un servicio muy grande, probablemente el más grande de Barcelona. Tenemos 29 adjuntos y 16 residentes, pero yo creo que está la proporción muy, muy compensada. Y tenemos el compromiso con la docencia de los residentes muy importante. Tenemos una formación teórica realmente espectacular, prácticamente todos los días en sesiones clínicas a primera hora de la mañana. Una de estas sesiones la hacen los residentes, es decir, que es muy bueno para la formación y para aprender a presentar en público. Y tenemos sesiones de glaucoma, de retina, sesiones generales dos días a la semana, de oftalmología, o sea, realmente es muy completo. También tenemos una práctica quirúrgica muy importante, operamos unas 8.000 pacientes al año, y esto es en tres quirófanos de mañana y de tarde, más otro quirófano que tenemos para hacer cosas de anestesia general a nivel de oculoplástica y de órbita. Y también ahora hemos tenido una adquisición de unos servicios de simuladores quirúrgicos que realmente creo que ayudan mucho también en este tipo de práctica. Que van a formarse, porque como mínimo, y eso sí que todos los países, cuando sales, cuando acabas, eres capaz de llevarte una consulta y un quirófano de cataratas, aunque sean complicadas, perfectamente solo. Estoy muy contenta por haber escogido la especialidad de oftalmología en el Hospital Vall d'Hebron. Se realizan muchas en las guardias, siempre estás acompañado de un R mayor, del que se aprende mucho. Y nada, deciros que seguro que estaréis contentos con la lección, así que mucho ánimo y enhorabuena.